Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 13, 13 de enero del 2022, 3:34 de la mañana. ¡Qué frío hace! En verdad, ¡qué frío! Empieza a ser en la madrugada, en la noche. De hecho, todo el día creo que está haciendo frío. Al menos aquí en el centro. No sé si en tu estado, y en especial si es del norte esté calientito, pero aquí está muy frío. Muy, muy frío, ¿sale? Bien, vamos a hablar de este comunicado de la CEP, en especial porque ya inició, ya arrancó de manera formal la vacunación de refuerzo a los docentes. Y eh, yo quisiera que ustedes me comentaran aquí abajo qué ha pasado en sus estados. Varios, varias cosillas. Primero, ¿les están dando chance? O sea, en Puebla ya sabemos que sí dieron chance, que hasta suspendieron clase, la verdad, súper bien en Puebla. Pero en algunos estados, pareciera que están obligando a los maestros. Uno, a vacunarse en contraturno. Dos, a vacunarse y regresar a la escuela. Y en algunos casos hasta que se mejor se vacunen en fin de semana. Está súper raro. Quiero que me comentes qué está sucediendo porque la indicación es clara. Se deben de dar las facilidades al docente para que se vaya a vacunar. Boletín SEP número 7. En cabeza, Delfina Gómez Álvarez arranque formar de vacunación de refuerzo contra COVID-19 para el personal educativo. La vacunación docente genera confianza y seguridad sobre nuestra salud, afirma la titular de Educación Pública. Desde la ciudad de Puebla, la Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez Álvarez supervisó el arranque formal de las jornadas de aplicación de la vacuna de refuerzo contra COVID-19 para el personal educativo de escuelas públicas y particulares e informó que se aplicarán 2.686.320 dosis, de las cuales 129.360 son para ese estado. Durante un enlace, como parte de la conferencia matutina encabezada por el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, la titular de educación señaló que la vacunación docente permite, como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, un regreso seguro a las actividades escolares presenciales. Acompañada del gobernador de la entidad, Miguel Barbosa Huerta, invitó a maestras, maestros y personal administrativo a aplicarse el refuerzo porque sin duda, genera confianza e inseguridad sobre nuestra salud. Tras desear una pronta recuperación al presidente de México, Gómez Álvarez comentó que el proceso de vacunación en Puebla se desarrolla durante tres días, mientras que en otras entidades podría ser más debido a la lejanía de sus comunidades. Agradeció el apoyo de las secretarías y autoridades estatales para que el proceso de vacunación sea ordenado y coordinado. Aunque estaba viendo las noticias y creo que en Puebla hubo un poquito de caos. El gobernador Miguel Barbosa Huerta agradeció el apoyo de la Federación para realizar la vacunación de refuerzo a los trabajadores de la educación del sector público y privado. Aseguró que la pandemia se enfrenta con orden y en cumplimiento de los protocolos sanitarios. La titular de Educación recorrió el centro expositor de Puebla, que se convirtió en un macrocentro de vacunación docente, y verificó la correcta aplicación del biológico de Moderna, así como el cumplimiento de los protocolos sanitarios para la jornada de vacunación. Posteriormente, Gómez Álvarez se trasladó a la sede de vacunación instalada en el Instituto Tecnológico Superior de Atlisco, donde también verificó la aplicación de la dosis de refuerzo. Oigan, maestros de Puebla, ¿ustedes se encontraron a la secretaria de educación, digo, a los que les tocó el día de ayer? ¿Le dijeron algo? ¿Un reclamito mínimo? ¿Algo de la promoción horizontal? ¿O no se puede? En Cholula, la titular de educación visitó el Centro Escolar Presidente Miguel Alemán donde también se vacuna a maestras, maestros y personal administrativo. En la entidad se habilitaron 16 sedes de vacunación donde el personal educativo estatal puede acudir a recibir la dosis de refuerzo desde hoy y hasta el 14 de enero. Supervisan representantes de Cep vacunación en entidades del país. En el estado de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas Acompañado por el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Borges, informó que el proceso de vacunación de refuerzo se realiza en 47 sedes y 38 municipios de la entidad, afirmó que el gobierno estatal es un aliado en la implementación de las políticas públicas federales y reconoció el apoyo en el proceso de vacunación para enfrentar la pandemia por el virus COVID-19. Desde Sonora, la directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural Carmen Enedina Rodríguez Armenta puntualizó en presencia del gobernador Alfonso Durazo Montaño que en la entidad se mantienen las clases presenciales. Detalló que en el estado se encuentran listas 18 sedes, entre las que destacan las de Nogales, Aguaprieta, Moctezuma, Navojoa, Zaguaripa y San Luis Río Colorado. Dijo que se distribuirán 65.520 dosis de Moderna. La funcionaria de la Secretaría de Educación Pública estuvo acompañada por el Secretario de Educación y Cultura, aarón Gradena Bustamante, la delegada del IMSS en el Estado, María de Lourdes Díaz Espinosa y la rectora de la Universidad de Sonora, María Rita Placenta Martínez, entre otros. En la capital del país, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, inició la aplicación de refuerzo de la vacuna desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, junto con el titular de la Autoridad Educativa Federal de la, de, en la Ciudad de México. Luis Humberto Fernández Fuentes y el director general de Tecnológico de Monterrey Campus Clalpan, Rashid Abella Yunes. Oigan, qué extraño. Faltaron dos personas que se supone también estuvieron en los estados. Uno, la subsecretaria de Educación y dos, Adela Piña Bernal. Qué raro que no las estén mencionando, pero también en redes sociales están compartiendo que estuvieron arrancando la jornada de vacunación. Bien, a ver, maestros, primer pregunta. Díganme cómo los están tratando en sus estados. ¿Es rápido? ¿Es eficiente? ¿Hay empujones? ¿O, la, o de plano está súper mal? Díganlo aquí abajo. Comenten su experiencia. Primer detalle. Segundo, ¿sí les están dando las facilidades, los directivos, los supervisores de su zona? Coméntame aquí abajo porque lo tienen que hacer. Si no lo hacen, acércate con tu sindicato. Se supone que va a defender tus derechos. Y tercer elemento. ¿Qué tanto duele? A mí me toca hasta el lunes, maestros. Voy a llevar otra vez camisa. Ingesu, voy a llevar camisa. Me voy a hacer viral para que se sigan burlando en mis redes. Me voy a encuerar ahí como la primera vez. No, no es cierto. Ya, ahora sí, ya, ya. Ya aprendí. Entonces, cuéntenme. ¿Duele? ¿No duele? ¿Sientes que se te cae el brazo? ¿Se siente normal? Cuéntenme aquí abajo porque pues también quiero ir prevenido sobre ese detalle. Bien, pues hasta aquí la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto el video, los dejo con las palabras de nuestra secretaria de educación que arranca con la palabra mágica, ustedes ya saben cuál es, ¿sale? Los dejo con el video, cuídense mucho, cuídense mucho, sana distancia, cubre bocas, por favor, lavado de manos, no se les olvide, ¿ok? Suscríbanse a este bonito canal, compartan la información y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, bye. Ok, gracias. Buenos días a todos. Buen día, secretario, eh, compañeros de, de prensa que nos acompañan a través de, de este canal. Eh, iniciamos eh, precisamente lo que es el proceso de eh, refuerzo de vacunación a nuestro personal docente. Agradezco mucho la presencia de nuestro gobernador de Puebla, el compañero Miguel Barbosa. Muchas gracias por estar aquí, así como al doctor José Martínez que es nuestro secretario de salud de aquí de Puebla, y al doctor Melitón eh, Lozano, que es nuestro secretario de Educación. Muchísimas gracias. Al mismo tiempo agradezco a nuestra compañera, la coordinadora estatal del plan de vacunación de caminos, la doctora Virginia Vital, y a nuestra secretaria de Bienestar, eh, Vida Inés Vargas. Eh, dentro del proceso de vacunación que empezamos, que hay que recordar que es para todo el personal educativo desde personal docente, administrativo, manual, así como va dirigido también a escuelas públicas y privadas. Eh, el, la, lo que se recibió el sábado pasado fueron dos millones 686 mil 320 dosis y de esa cantidad se le va a dar a Puebla para su aplicación 129,360 mil 360 vacunas. Ya están aquí nuestros maestros eh, esperando el proceso de, de vacunación y este es con la finalidad, como lo ha establecido nuestro presidente, eh, la prioridad que se tiene para este regreso a clases, que sea de manera segura y una de las formas es tener seguro a nuestro personal que va a estar dentro de ese proceso educativo. Por ello, invito a todos los maestros, al personal administrativo, al personal manual, a que venga a, a, a aplicarse este refuerzo que sin duda nos va a generar una confianza de seguridad en nuestra salud. Y aprovecho también para hacer patente nuestros mejores deseos para que nuestro presidente logre pronta recuperación. Aquí estamos los maestros, aquí está el gobierno estatal, están todas las secretarías deseándole de verdad una pronta recuperación. Y este proceso va a durar tres días aquí en Puebla, en otros estados durará más días de acuerdo a la población, pero agradezco mucho a todas las secretarías y a todas las eh, órdenes de gobierno que nos han hecho favor de apoyar para que este proceso sea de manera eh, ordenado y coordinado. Muchísimas gracias. Un saludo, secretario Adán Augusto. Aquí estamos a sus órdenes y un saludo a todos. Muchas gracias. Pues un saludo a todos, saludamos al gobernador Miguel Barbosa, amigo, amigo, amigo. Bueno, pues gracias por permitirnos tener esta comunicación, gracias a la federación que viene y otorga este gran apoyo de refuerzo a los trabajadores de la educación administrativos y del sector oficial público y del sector privado. En Puebla ya estamos arriba del 90%, ahorita en la población blanco mayor de 18 años y ya venimos en los segmentos de etarios más abajo en la edad. Estamos bien, eh, el tema del Omicron lo vamos a enfrentar con mucho orden, eh, con las características generales que todos conocen. Este, yo quiero nada más decirle al secretario de Gobernación que aquí tiene a un amigo que lo aprecia y que está viendo con satisfacción todo lo que está llevando a cabo como responsable de la gobernanza de nuestro país y mandarle al presidente de la República todos los parabienes desde Puebla con mucho cariño a mi presidente de la República, nuestro líder. A nuestro líder Andrés Manuel López Obrador para que pues, pronto se va a recuperar. No hay otra cosa, son uno o dos días más y estaremos siempre siguiendo su ejemplo. Siempre siguiendo su ejemplo. Gracias, secretario Adán. Gracias al equipo de Presidencia de la República que hace posible todas estas condiciones. Los abrazo desde Puebla. Muchas gracias, gobernador. Le agradecemos la la cooperación, la colaboración, la disposición para que avance el Plan Nacional de Vacunación, ahora específicamente con el refuerzo a todo el personal educativo de instituciones públicas y de instituciones privadas, muy bien organizados y coordinados con la Secretaría de Educación y con las áreas respectivas de salud estatal y salud federal. Muchas gracias, gobernador. Sí, iniciamos con el proceso de vacunación aquí con una compañera maestra y con nuestro secretario de salud para que eh, podamos hacer el inicio en Puebla. Muchas gracias. marca moderna ya está lista para aplicarse va a sentir un piquete eh, un pequeño ardor cuando inserte el biológico en el músculo uh -huh. y posteriormente eh, hay que estar pendientes durante el día si tenemos algún tipo de reacción eh, con puro paracetamol y uh -huh. estamos al pendiente tuyo okay. iniciamos piquetito Ardorcito. Y eso fue todo. Acá un dedito. Y eso fue todo. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs, Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho, bye.